no sé cómo será el reino de los cielos. Pero sí sé que soy agradecida por esta vida que me tocó en suerte. La dignidad que da el trabajo es algo que los míos y yo construimos codo a codo. Sabemos que el día a día nos puede jugar malas pasadas. El mundo está lleno de injustos y cobardes. La lucha diaria nos mantiene en pie. Los golpes nos hacen más fuertes. La pasión nos permite volar, pero también puede llevarnos al más profundo de los abismos. El amor por lo que somos y hacemos nos convierte en héroes de nuestra propia historia. Las historias tienen buenos y malos. Pasiones encontradas, amor, desamor, luchas justas y de las otras. Una vez mi viejo me dijo, María, tu corazón siempre está hilando sueños. Tené la valentía de cumplirlos. En eso estoy, viejo. En eso estoy. Ah, me olvidaba. Este cuento tiene una mujer que se enamora de lo imposible. Y tiene un hombre que solo busca justicia y no sabe amar. Vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, el calor y el sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hace falta la gana siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría. Poniendo el cuerpo, marcado a fuego, ovario y garra de noche y de día.